Buenos días, amigos y amigas de las redes sociales. Bienvenidos de nuevo a este canal de podas decorativas, de podas en topiaria. El objetivo del vídeo de esta mañana es continuar con esa serie de vídeos que queremos grabar para la formación de un bonsai gigante, de un olivo decorativo, pero en maceta. Como dijimos en el primer vídeo que tenemos en nuestro canal relacionado con este tema, que se subió hace unos 4 meses aproximadamente, como dijimos, esta serie de vídeos va dedicada a aquellas personas que les gustan las podas decorativas, pero que no disponen de espacio en su jardín ni de parcelas de cultivo donde poder abordarla con un árbol plantado en el suelo. Entonces, para que se vea que también se puede hacer en maceta, estamos grabando este vídeo. Cuando se inicia una poda de este tipo, de un olivo en maceta, antes de seleccionar las ramas, antes de hacer ninguna actuación, lo primero que tenemos que saber es qué queremos hacer con nuestro olivo, qué forma queremos darle. Hay multitud de posibilidades, no hay una regla fija, solo tenemos que conocer las técnicas que se aplican para dejar volar nuestra imaginación y aplicar lo que más nos interese o lo que más nos guste a nuestro olivo. Nosotros en este vídeo no queremos complicarlo en exceso, ya tendremos otras macetas, otras plantas y haremos otro tipo de actuaciones que se irán volviendo más complicadas conforme avancemos. En este ejemplo de olivo decorativo en maceta, simplemente vamos a dejar un tallo central, un tallo principal y algunas ramas laterales donde iremos dando forma de bola y terminaremos en la punta de esta planta con una bola en la parte superior. La actuación que se va a llevar a cabo hoy es enderezar ya, porque como veis, el olivo está creciendo con su forma natural y está inclinado. Lo que vamos a hacer va a ser con una varilla enderezar y ponerlo ya vertical, y después vamos a seleccionar qué ramas laterales o qué tallos laterales son los que se van a quedar y cuáles vamos a quitar. Para que veáis cómo se le puede dar forma o inclinación a uno de los tallos laterales, vamos a utilizar alambre plastificado del número 16 para poder hacer inclinaciones en las ramas, incluso curvas en las ramas, para poder dar la forma que nosotros queremos. La poda topiaria, la poda decorativa, consiste en dar formas artificiales a las plantas, formas que no se dan en la naturaleza. Pues bueno, amigos, esperamos que os guste el vídeo de hoy, que lo veáis con atención y que estéis atentos a los próximos vídeos que subamos sobre esta temática, para lo cual os invitamos a que os suscribáis a nuestro canal si aún no lo habéis hecho, a que activéis la campanita, como todo el mundo dice, para que os llegue un mensaje cada vez que subamos un vídeo. Y por favor, darle a like para darle más difusión a nuestros vídeos. Somos un canal muy pequeño aún, pero tenemos grandes aspiraciones y queremos seguir creciendo con vosotros, enseñando esta técnica, esta bonita técnica de poda decorativa. Esto es completamente gratis, estos vídeos están a disposición de todo el mundo. Nos comprometemos a contestar cuantas dudas os surjan. Y solo os pedimos que os suscribáis y que le deis a like a nuestros vídeos. Muchas gracias por seguirnos. Pues bueno, amigos, lo primero que vamos a hacer, como hemos dicho en la introducción del vídeo, va a ser con ayuda de una varilla enderezar el tallo central de nuestro olivo. Vamos comprobando que se quede derecha, porque va a ser nuestra guía. Vale, ya ha llegado al fondo de la maceta. Sí. Vale. Ahora, una vez que tenemos clavada nuestra guía, con ayuda de un alambre, vamos a fijar el tallo central del olivo. Aquí tenemos unos fragmentos de alambre plastificado del calibre 16. Que es el que vamos a utilizar para fijar la planta a la varilla metálica.
Nunca debemos de apretar excesivamente ni estrangular el tallo contra la varilla, porque si no, al final el crecimiento de la planta, el desarrollo de la planta se verá afectado. Bueno, vamos a poner uno más aquí arriba. Vale, como es muy largo, lo vamos a cortar. Vamos a cortar. Y mira, quiero que veáis una cosa. Como no lo hemos apretado excesivamente para no estrangularlo, tenemos que ponerlo para que no se baje. Lo ponemos sobre una de los tallos laterales para que no baje el alambre y haga su función de que acerque la planta a la varilla y no estrangule el tallo principal y a su vez no se baje. Ahí lo tenemos. Pues ya tendríamos enderezada nuestra planta. Y ahora lo que vamos a hacer, una vez hecho esta primera actuación, lo que vamos a hacer va a ser retirar aquellos tallos que ya sabemos que no nos van a servir para nuestra poda decorativa. Con ayuda de una tijera de mano, vemos y seleccionamos los que vamos a dejar y retiramos los que no van a formar parte de nuestra maceta. Aquí, si nos damos cuenta, en este tallo principal tenemos un tallo que está muy abajo, que no nos sirve y que se está desarrollando mucho, y lo vamos a cortar. Las hojas ya podemos empezar a retirar algunas de las hojas, si queremos, aunque siempre estamos a tiempo todavía, pero estas hojas ya no tienen ningún sentido y las vamos a ir quitando. Estos tres los vamos a dejar. Lo que vamos a hacer ahora después con alambre va a ser darle la forma que queramos. Este va a ser nuestro primer piso de la planta. Aquí está echando tallos laterales en un segundo piso muy próximo que no nos interesan. Los quitamos para que no se lleven fuerza de la planta. Este segundo piso lo vamos a dejar y lo trabaremos con la parte de abajo. Después veréis cómo se hace. Estamos dejando este piso también. En principio, siempre estamos a tiempo de quitar ramas. Ante la duda de que puedan servirnos para la idea que llevamos de nuestra maceta, ante la duda, como digo, las dejamos y las podemos quitar de forma posterior. Entonces, en principio, no le vamos a quitar más, porque la poda está muy poco avanzada. La actuación principal de este vídeo es enderezar el tallo central y quitar lo que tenemos claro que ya no va a formar parte de nuestra maceta. Sabemos que esas ramas o que esos tallos hay que quitarlos. Esos son los que tenemos que quitar ahora. Una vez que hemos hecho eso, lo siguiente es empezar a forzar los tallos. Ahora que son finos, ahora es muy fácil. Ahora podemos forzar a que crezcan para donde nosotros queramos. Si vemos que los tallos son muy largos, podemos cortar su punta y si cortamos su punta dejarán de crecer, ¿vale? Entonces, este tallo, en principio nosotros vamos a cortar su punta, ¿vale? Este tallo de aquí ya es un tallo que, aunque los de la parte inferior queremos que sean más largos y los de la parte de arriba más cortos para darle una forma piramidal, también podemos aplicar la misma teoría que hemos dicho anteriormente. Ante la duda, podemos no cortar la punta todavía y cortarla más adelante. El árbol todavía es muy pequeño y estamos a tiempo de hacer prácticamente todo. Incluso después, si queremos dejar alguna rama más, porque queramos llenar algún hueco, podemos hacerlo. Os diremos cómo.
Pues bueno, amigos, ya hemos realizado la primera actuación sobre el olivo. Si os dais cuenta, ya hemos quitado las hojas del tallo central, del tallo principal. Hemos dejado algunos tallos laterales, alternos y opuestos en cada piso. Y en uno de ellos hemos utilizado un alambre para darle la inclinación que hemos querido a uno de los tallos. Ha sido un ejemplo para que veáis que con alambre se puede forzar la dirección y el ángulo de los tallos laterales. De momento la planta es muy pequeña, estamos a tiempo de poder hacerlo. Y lo principal era enderezar ya el tallo principal con ayuda de una varilla y retirar aquellos tallos que sabíamos que ya no formaban parte de la idea que nosotros llevábamos de nuestro olivo. Hasta la próxima, esperamos que os haya gustado y que nos sigáis con el resto de vídeos. En nuestro canal existen multitud de vídeos de este tipo de podas decorativas para que podáis aprender todas las técnicas. Muchas gracias y hasta el próximo vídeo.